¿Podría tirar a dar la vuelta? ¿Eh? Es que no me frenaba, por eso quería aparcar. Sí. ¿Que se lo va a llevar, tata? ¿Que se lo están llevando? ¿Cómo se lo van llevando? ¿Que se lo están llevando? Salía con estos hombres, dices, a Odi. Lo que es el mono, y está hecho polvo, ¿no? Porque me dicen que si quiero piojo para comer de menú. El primer plato, ¿cuál es? El piojo. Claro que la comida es mal estado. Llévate los gusanos también, que están ahí, que son tuyos. Resulta de que ha estado manipulando un vehículo con intenciones de hacer daño o sustraer algo del mismo. Que no sé qué, que no sé cuánto, discutiendo con el hombre. Que... Madre, te voy a coger, te voy a matar. Es que has destrozado la casa entera, tú me has arruinado. Tú me has arruinado. Te metes en un lío rápido, ¿eh? No, eso no es un lío, ¿eh? No. Yo no le he hecho nada. Ha sido él. ¿Por qué? Porque el enemigo tiene la culpa siempre. El enemigo tiene que ser el bendito y tiene la culpa. Personas que no quieren entrar en prisión pasan a ser el objetivo del grupo de búsqueda de reclamados de la Policía Nacional. Estos policías se encargan de localizar, detener y poner a disposición judicial a aquellas personas que, por alguna circunstancia, son requeridas por los juzgados y tribunales. Pues nos dirigimos hacia el barrio de La Esperanza, donde al parecer un individuo que está en busca y captura, conocido por aquí, por el cuerpo, resulta de que ha estado manipulando un vehículo con intenciones de hacer daño o sustraer algo del mismo. El mismo, al parecer, va sin camisa ninguna, acompañado de un chiquillo, el cual lleva una cazadora roja. Vamos a ver si podemos localizarle por aquí, por las inmediaciones. Z1, sí. ¿Y ya cuando me asomaba? ¿Es este el vehículo? Sí. Estaba uno agachado ahí y otro aquí entrenando. Pero no podía subir. ¿Has mirado a ver si te tiene por aquí? He mirado todo lo que he podido, con una linterna que me bajara yo. He estado mirándolo. No, pues abajo. Es que hemos bajado nosotros por ahí, por Dolores y Bajuri, para abajo. Vale, ¿qué vas tú solo? Vale. Venga, yo te recojo ahí en la avenida. Las manos ahí el coche. Y sin moverte, ¿eh? Vale, vale, perdona. Cinco, vente para acá. ¿Puedo mandar un WhatsApp a mi prima? No puedes mandar nada. Vale, vale. Y ni moverte. Vale, vale. Se daba la fuga, ¿no? Sí. Muy bien. Ponte aquí. Venga. No. Póngase usted hacia adelante. ¿Le has cogido las llaves del coche? Sí, se lo he dado. Vale. ¿Y por qué se da usted la fuga? No, que me frenaba, de verdad. Yo, ¿que no frenaba? Lo puedes probar. Venía usted bastante lanzado por allí, ¿no? Sí, ponte aquí. Un pelín. Un pelín bastante lanzado. Póngase usted por allí, por favor. Lo que tiene encima, ¿eh? ¿Puedo apagar las luces? Mira lo que lleva dentro. ¿Puedo apagar las luces? Espérese un momento.
¿Qué nos lleva usted aquí? ¿Qué nos lleva usted aquí en el saco este? Nada, la ropa. ¡Uf! ¿Cómo hueles tú a gasoil? No, que me vierte gasoil. ¿Le vierte gasoil? No, no hace gasoil. No. ¿Puedo abrir? ¡Abre! Tranquilo, tranquilo. ¡Uf! Si está todo lleno de gasoil. ¿Qué me pierde? Le pierde por todos los sitios, no, e incluso no, la bolsa también. No, 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 no. ¿Por qué te quiero dar la vuelta? ¿Eh? Es que no me frenaba, por eso quería aparcar. Sí. Y como me he puesto nervioso. Luego, cuando te ibas a dar la vuelta, ¿por qué? Pues a frenar, pero que tú no querías pillar al hombre ni nada. Ya, mira, te sembrando. ¿Tienes carnet de conducir o algo? No, te iba a llevar el coche a la casa también. Pero no tienes carnet de conducir. No tienes carnet de conducir. No. Es el problema, ¿verdad? No. Claro, no tiene carnet de conducir. Por eso te quería dar la vuelta, ¿no? Hombre, tampoco eso. Pásame, por favor, pásamele por antecedentes. ¿Puedo apagar las luces? Espérese, espérese, no tenga tanta prisa, por favor. ¿Eh? Que se queda sin batería. Ya no tiene luz. Venga, vamos a ver. Este carece de carnet de conducir, ¿eh? ¿Dónde está el chico? Ah, está allí dentro, ¿no? Va. ¿El coche tiene seguro? ¿Puedo salir, por favor? No, 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 quieto, no, no, no puedes salir. Ya los compañeros te tienen... Estoy nerviosito. Nada, no te pongas nervioso, tranquilízate, que no te pasa nada. Venga, tranquilo. Venga, ¿eh? Cuidado, no te dé con la puerta. Este vehículo venía de uno de los barrios conflictivos, expresamente del barrio de Gabriel y Galán. El compañero ha intentado darle el alto, el chico ha intentado darse a la fuga. Se ha lanzado el compañero hacia el vehículo y ha sido, lo que se dice, el interceptado el mismo. Una vez que este joven ha sido identificado y demás, resulta de que carece de carné de conducir. Se ha procedido a registrar el vehículo, también hacerle un cacheo al chico y ahora se procederá a llamar a policía local para que retiren el vehículo y ponerle la correspondiente sanción. Vaya llamando a policía local para que proceda en consecuencia. Creo que los grilletes que están aquí son tuyos, pues estamos arriba del despacho. Ha entrado un oficio, una ejecutoria de una reclamación judicial. Tiene un año de prisión por un robo con violencia e intimidación. Sabemos quién es, si los antecedentes penales que tiene, la vez de que ha sido detenido, por qué motivo ha sido detenido. Ha sido a los robos. Y una vez que lo localicemos en la calle, pues la una gestión de antes, el mismo revés. El mismo repertorio. Abre la puerta. ¿Qué pasa?
entrándome así. Bueno, solo anda a. ¿Por qué? Porque se ve que el abogado se movió bien o algo, pero que van a llamar ahora al abogado, va a la comisaría y van a llamar al juzgado. Por no sé qué de una causa, que eso no sabíamos. ¿Causa? Madre mía, la comunión del niño, la niña sábado, Dios mío, qué comunión. ¿Cómo se lo van llevando? ¿Tiene un cigarro? Pero que dice que... Ya lo sé, pero dice que el abogado que fue al secretario... Pero si se ha dicho que la... ¿Sí? Pueden hacer algo. Ahora, pues tú me dirás a la madre que es la niña que no tenía la madre y era el padre, tío. Una cosa nos está diciendo él y otra cosa lo que haya pasado allí en el juzgado. Lo que la condena que le piden. Nosotros solamente nos limitamos a la ejecutoria del juzgado. Una vez allí se le informa a la persona que quiere que le avisemos que se encuentra allí detenida, que ya se lo hemos dicho in situ, quiere que llame a su abogado y que él se mueva. Eso ya es cosa del abogado a través de allí y si puede hacer algo. Si no, va a ingresar en prisión, pero vamos, normal y corriente. Te metes en un lío rápido, ¿eh? Porque me dicen que si quiero piojos para comer de menú. El primer plato, ¿cuál es? Tendrás que pagarlo y tienes que pagar primero, ¿vale? Pon el coche a la sombra que la niña le va a dar algo. La casa para que usted entre y la vea. Destrozada completamente. No te metas, que no sé qué, que no sé cuánto. Discutiendo con el hombre. La madre te voy a coger, te voy a matar. Yo no le he hecho nada. Ha sido él. ¿Por qué? Porque el mendigo tiene la culpa siempre. Han avisado de que hay una persona para el toxicómana que está pidiendo dinero y como no le dan dinero en un local de aquí, le está amenazando que vaya por la familia para... Y me venía a asomar y el verdad, aunque sea, digo, venga, te compro un cacho sándwich o algo. Y me asomo y está ahí discutiendo con esta gente. Que te meto, que no sé qué, que no sé cuánto, discutiendo con el hombre. Y digo, chacho, digo, iba a llamar yo. Y en ese momento venía para acá corriendo, o sea, mira, mira el bocadillo, no sé qué, no sé cuánto. Digo, tranquilo, no sé qué, pues se le corré. Salía con estos hombres y dice, está jodido. Lo que es el mono y está hecho polvo, ¿no? Por ahí está, pero vamos, que está bien. Sí, eso no era problema este, macho. Claro, se pregunta con el mono. ¿Usted está en renuncia? Sí, yo se dirija mañana por la mañana. Voy a ver, por ahí con la zona de la urba. Pues como agresivo y cogiendo piedras, tirando piedras. Sí, obviamente se pone agresivo. Digo, ¿qué más se me ha dicho? Me cago en tu muerte, en tu puta madre, te voy a coger, te voy a matar. Y diciéndole todas las cosas. Caballero, ya le tenemos ahí. Vale, así que usted, si yo voy a presentar la denuncia mañana, sí, porque tengo la familia ahí sentada ahora. Mira, como pensábamos, era el típico pedigüeño que se dedica a aparcar vehículos y no habrá sacado lo suficiente para la dosis. Le da pio dinero para un bocadillo y el hombre decía que él le compraba el bocadillo. No te compró el bocadillo, no, quiere el dinero, como no le ha dado dinero, pues le ha arrojado piedras a él y a un menor. Ya lo tenemos identificado y mañana presentará por una denuncia. Este es típico de la zona. Se llega a aparcar aquí, aparcar vehículos, ahí también cerca del hotel, del Gran Casino.
suele dormir en los cajeros de los bancos. Te metes en un lío rápido, ¿eh? No, eso no son líos. No. La gente que yo diga, con todo mi respeto, me digan, vete a tomar por culo ya de aquí, hombre. No, y la has estado tirando piedras. No, me tira. Eso me tira. Yo no tiro piedras, gente, a ningún lado. ¿Y la intervención que tuvimos ahí en el bar ese que te le hacía la piedra con los clientes y con todo el mundo? ¿Qué? Porque me dicen que si quiero piojo para comer de menú. ¿El primer plato cuál es? El piojo. ¿Y segundo qué vas a querer? ¿Vale? Yo no le tiro piedras a nadie. Porque no le tiro piedras a nadie, porque no había piedras. No, pues le has ido dando un crío, si no te puedo ver antes. Eso es incierto, porque el hombre a mí me ha tirado un cacho de pan en toda la cara. Sí, bueno, porque sepas que mañana te va a denunciar, ¿vale? ¿Por qué? Porque le ha tirado piedras al menos. Que yo no le he hecho nada. Ha sido él. ¿Por qué? Porque el mendigo tiene la culpa siempre. No he dicho que sea el mendigo y que tiene la culpa. Por mi madre estaba en tierra. No he dicho que te vayas a casa. No me meto con nadie y que si metas conmigo me conoce. No te metas en lío, ¿vale? No te metas, que no se metan en ellos. Que vayan con dos corbates y tengan mi billete no significa que por Dios sea lo sea culpable. La parte de la armería es fundamental, es el mantenimiento de las armas y del material que policialmente usamos en la calle. Vamos a ver el arma que actualmente tenemos en servicio. Esto es una pistola de fabricación alemana, es una HK, tiene una serie de ventajas sobre este arma. No necesitamos tener que manipular cuando tenemos el arma montada. Para poder abatir el martillo tenés que cogerlo, sino que ella directamente, con un dispositivo especial que tiene, puede abatir el martillo sin necesidad de percutir, o sea, aunque tengamos un cartucho en recámara. También tiene otra ventaja, es un arma que ya para guiar el proyectil a lo largo del tubo, a lo largo del cañón, ya no tiene estrías. Lo que tiene es un poliedro de 6 lados que da mucho más estabilidad al proyectil y aprovechamos mucho más la potencia de los gases de la combustión de la pólvora. Es un cañón más corto que el de la 28 y sin embargo tenemos un mayor alcance y una mayor precisión. Todo el armazón, todo lo que es la empuñadura y armazón y cajón de mecanismo, lo tenemos hecho es un plástico muy duro que soporta unas temperaturas muy elevadas y cuando hay avería en él, pues ya no tenemos que andar poniendo piezas, sino que lo que hacemos es que lo sustituimos por uno nuevo. Es muy fácil de montar y desmontar, es muy parecida a la otra. Suponiendo que ahora tuvimos un cartucho en recámara, y en aquella tenemos que acoger el martillo y percutirlo. En esta ya no hace falta, sino directamente le daríamos y no habría necesidad de sujetar el martillo, que se nos puede escapar y producirse un disparo fortuito. Esto es un gran adelanto, porque de esta manera el funcionario tiene disponibilidad con la otra mano y aquí necesitamos las dos manos la mayoría de las veces. Yo digo una cosa, que el policía es igual que otra profesión cualquiera y una vez que experimenta su profesión se enamora de su profesión. Y después se va haciendo a lo largo de la profesión. Yo soy un enamorado de mi profesión. ¿Qué pasa? Bueno, es que me han llamado que han entrado en mi casa. Unas personas que estaban ahí alquiladas y han vuelto para atrás a llevar cosas. H20, Charlie. ¿Vale? Nos toca a nosotros, ¿vale? Vale. Quite la llave. Un momentito, vamos a hablar un poquito, ¿vale? ¿Ustedes que están viviendo de alquiler? Sí. ¿Y estas pertenencias de quién son? Mías. ¿Son suyas? Son mías.
Estaban los inquilinos de un CIE, el viernes pasado, la casa para que usted entre y la vea. Destrozada completamente. Ustedes pueden verlo, es increíble lo que han hecho. Han tenido la poca vergüenza después de que se han ido, de que han vuelto a la casa y siguen. Bueno, la casa ya no hay contrato. No, el contrato de ellos lo extinguieron porque no pagaron y ya se marcharon. Pero siguen llevándose cosas. Ponga el coche. Tenemos un contrato de alquiler que todavía no. Por aquí que está la niña. Así vive. Está sudando. Todavía tenemos un contrato de alquiler que todavía no hemos firmado. Tendrás que pagarlo y lo tienes que pagar primero, ¿vale? Ponga el coche a la sombra que la niña le va a dar algo. Eso es vuestro, ¿no? Todo lo que hay ahí, nada de lo que hay ahí es suyo. Que usted reconozca. Lo que está allí está destrozado. Vale. El contrato usted dice que está en vigor. El contrato está en vigor, sí, pero sí, no hemos cumplido porque empecé en julio a no pagar. En julio, desde julio está consta que no le pago. ¿Y sigue en vigor el contrato hasta cuándo? Supuestamente hasta diciembre. Sí, sí. A finales de noviembre. ¿Sí? Pero ya se marcharon y yo avisé al compañero. No, yo no me marcho. Yo, ¿a que no te has marchado? Encima tienes la cara dura. Entonces vamos, pues porque se asoma entonces ahí una persona así. Hemos terminado la mudanza en este fin de semana. Vas a terminar la mudanza y no queda nada. Si te has llevado, es que has destrozado la casa entera. Tú me has arruinado. Tú has destrozado aquello todo. Perdona, pero está roto. Que te llevamos pidiendo que nos arregles. En condiciones, una casa nueva. Bueno, no vamos a discutir. Eso lo van a tener usted que arreglar en los juzgados. Ahora no vamos a discutir ese tema. Yo creo que se quedan los compañeros aquí, que tengo miedo por la niña. No, que claro que se van a quedar ahí, hombre. Y voy yo solo. Me cuesta una denuncia que vinieron uno por un lado, se coló en el tejado, allanamiento de morada, y el otro a pegarnos por la puerta. Menos mal que la niña estaba en casa de mi suegra, que no tenemos donde dejarla. Y vamos a aprovechar ahora que hace calor y cogemos las cosas, porque si no luego nos veremos. Que la niña no tenemos con quién dejarla. Y pues, nos aparecen aquí, nos pegan una palita y con la niña, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos defendemos? Pues, tenemos miedo por la niña, sobre todo, ¿no? Puertas que se han ido cayendo del armario ese por el moho a costa del tiempo. Esto es lo que se destrozó del mueble y por poco no le entalla a la niña. Por las condiciones en las que estaba, eso cuesta. Como pueden ver, esto es reventable perfectamente y está perfecto. Eso lo mismo digo. Y eso lo mismo le digo. O sea, que yo reventado, nada. Lo único que se me. Que porque nos tenía sin luz, se rompió aquel. Aquella mesilla de allí, salía con una cosa de lo de la niña y me caí. Y reventé eso, sin querer. Pero fue un accidente porque aquella. Como pueden. Ah, no, la otra está la vida. ¿Y aquí? Como pueden ver, está en perfecto estado. La puerta y los demás destrozos. La puerta lleva mucho tiempo queriéndola arreglar y es por esto. Y la puerta estará por ahí apartada para intentar hacer la mudanza bien. Pero la puerta es que en las condiciones que no teníamos a lo que se refería. Por esto, mira, lo que está desencolado, llevamos al carpintero, sí, lo mandamos y no venía. Lo mismo que la mampara, lo mismo que muchas cosas. Pero ¿y el resto de cosas que hay por aquí? Eso son nuestras todas. Todo esto, todo lo que hay en el suelo es nuestro. Y la funda de los. ¿Y esa pintada de? ¿Se ha pintado? Se ha pintado sobre esto. Pero nos dio permiso a él. Nos dijo que podíamos pintar lo que queríamos, que antes de meter un nuevo inquilino que pintaba. Pues seguramente de cachondeo decir que si podíamos pintar de cachondeo alguna cosa, y se pues, sí, en tu caso puedes hacer lo que quieras. Luego yo antes de alquilar a otra persona siempre la pinto para quedarla. Y digo, vale. Entonces cogemos un día y pintamos lo que nos gusta. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo la mudanza? ¿Cuántos días llevas con la mudanza? Pues como una semana, ¿qué? Más o menos. Pues una semana está esto como si hubiera estado abandonado. Estamos una semana haciendo la mudanza, empaquetando eso, llevando cosas menos tiempo, pero es que mira el coche que tenemos, no tenemos otro para eso. Y con el miedo de que no se va a ver bien. Esto también es nuestro, pero mira los gusanos en el suelo. Mira los gusanos. Claro, de la comida en mal estado. De la comida, nos quitó la luz y se ha descongelado todo. Se lo ha congelado. Y lo que hay ahí, te cuento. El contrato supuestamente está hasta noviembre, hasta diciembre, ¿no? Sí, sí. Aunque no estén pagando. Sí, pero bueno, ya. Pero manifestamos con los vecinos, ¿eh? Que yo quería porque los vecinos dijeran que ya se habían ido. Sí, no, pero. Pero están llevándose cosas. Dice que le quedan unos. ¿Cosas y mis cosas? No, lo que lleva el coche, por eso te pregunto antes. Sí, esas cosas. Faltan camas y faltan cosas que se han llevado. Me parece fatal que este individuo esté entrando aquí. ¿Un por dónde queda? No sé, uno o dos. Llévate los gusanos también, que están ahí, que son tuyos. ¿Cuántas veces tengo que dejarle que uno? A ver, pues si es que hasta diciembre son meses que no te está pagando. ¿Qué es lo que vas a reclamar tú? Y los destrozos que haya hecho. Supongo que está denunciado y nos ha dicho, y hay testigos y todo, que quería meter a un cuñado suyo en la casa y nos teníamos que ir ya. Nos avisó de un día para otro. Esa misma tarde vine. No, pero los contratos se cumplen. Los contratos se cumplen, estaba cómplice. Claro, y entonces. Otra cosa que vosotros no paguéis. Si no pagáis, pues es normal que tenga prisa en que vayáis. Claro, es normal. Por las condiciones de la casa. Por las condiciones que le hemos dicho que ya. Sí, para, como le dije a su compañero, para darle tiempo un poco. Tiempo a hacer los arreglos de la casa. Pues claro, pues dije, bueno, en fin, hasta mediados de agosto no tengo dinero, que no viene mi suegra, que está de vacaciones y me lo da y tal y cual. Como no paga, está tal, venimos por las malas. Y antes de terminar el mes ya. Bueno, pues por las malas no van a venir porque ya.
creo que ha quedado bien claro, yo se lo he explicado, que esto no va así, esto se arregla en los juzgados. Entonces vosotros, si tenéis que dar dos viajes, darlos hoy, ¿eh? Cualquier cosa que tengáis, nos llamáis al 091, si tenéis miedo, os lo veis por aquí, que no lo creo, y venimos enseguida, ya está. Perfecto. ¿Vale? Venga. Bien, pues como le informé en un principio, nos hemos cruzado con unas personas, propietarias de una vivienda, que tienen alquilada a unos inquilinos que se marchan. Llevan unos meses sin pagar y había ahí un desacuerdo. Hemos filiado a todas las partes, se hará una nota, esto, la solución es en los juzgados. Es una vergüenza, bueno, que esto pase en España. Le agradecería que coja el móvil y la pague, ¿vale? Me parece muy bien.